Los Cárpatos Salvajes, parte 1, Transilvania. Los Montes Cárpatos abarcan 209 mil kilómetros cuadrados en un gran arco a través de Europa Central y Oriental. Bajo sus escarpados picos y escondido entre sus kilómetros de bosques vírgenes, se encuentra el único paisaje medieval que probablemente aún sobrevive. Formada al mismo tiempo que los Alpes, la mayor parte de esta cordillera se extiende por un área de la Rumania moderna conocida como Transilvania, una tierra que evoca mitos y leyendas, una región donde el aullido distante de lobos aún eriza el aire de la noche, donde los osos afilan sus garras en pinos imponentes y donde los linces acechan sobre los peñascos. Los Cárpatos son realmente vastos, con un área casi del tamaño de Gran Bretaña. Constituye la extensión más grande de bosques no fragmentados que queda en Europa Central, abrigando la concentración más grande de osos pardos del mundo y el 45% de los grandes carnívoros de Europa. Su presencia ayuda a preservar uno de nuestros ecosistemas más abundantes. Viajaré al corazón de esta impresionante región para descubrir la historia, la cultura, la vida silvestre de lo que se considera la última zona virgen de Europa. Viajaré a través de laderas donde villas antiguas sobreviven prácticamente sin cambios, a pesar de la carrera de Rumania hacia la modernización. Exploraré los bosques y montañas más allá, mientras vamos en búsqueda del oso pardo europeo, y averiguaremos por qué esta especie esquiva es vital para la sobrevivencia del medio ambiente. En el camino conoceré a un grupo de devotas personas cuya pasión por esta región está ayudando a redefinir la importancia de una de las grandes maravillas del mundo natural que aún sobrevive. Entre ellos, un auténtico conde de Transilvania que trabaja para conservar una de las villas medievales más antiguas de los Cárpatos. Y a su Alteza Real, el Príncipe de Gales, cuyos ancestros se remontan al pasado oscuro y distante de Rumania. La genealogía muestra que soy descendiente de Vlad el Empalador. Así que estoy un poco clavado en el país. Ah, impresionante. Con sus desfiladeros profundos, riscos y despeñaderos azotados por el viento, los Cárpatos son un destino popular para los amantes de los deportes de aventura. La gente viene de todas partes del mundo a escalar y a hacer kayak. Para los rumanos cuyos padres fueron empujados a las ciudades por el comunismo, estos montes ofrecen algo más profundo: la oportunidad de reencontrarse con su herencia rural. Para familiarizarme con la geografía de esta cordillera única, fui de excursión por la región de Apuseni con Mihai Constantinescu, líder de la Asociación Alpina Local, su esposa Mihaela y su amiga Nicoleta Carpinau. Por fin. Ah, gracias. Qué carretera. Hola. Tendrás que acostumbrarte. Charlie. Nicoleta. Hola, Nicoleta. ¿Dónde vamos exactamente? Hoy caminaremos unos 15 kilómetros. Acamparemos esta noche y mañana haremos el resto del viaje. Y llegaremos finalmente a los campos de narcisos, que son espectaculares. Y debemos ir para allá porque ahora es que están completamente floreados. En su mejor momento. Sí. Puedes ver que esa es la forma tradicional de recoger la madera. Están usando caballos para hacerlo y cargar la madera. ¿Se usará para leña? Sí, exacto. Eso será usado para hacer fuego. Bien. A medida que subimos hacia las colinas, el terreno se hace cada vez más silvestre y el bosque nos va envolviendo. Este es un mundo tan antiguo y virgen que nuestra presencia se siente efímera, como las huellas que dejamos atrás. Toda mi vida soñé con visitar la Transilvania salvaje, pero donde Bram Stoker describe un paisaje siniestro y embrujado, se encuentra en cambio un mundo que evoca más a Tolkien. Esta es la cueva más larga de los Montes Tresco. Tiene más de 2 kilómetros de cuevas y galerías.
Así que ese cañón es un sistema que va a través de las montañas. Sí, va a través de la montaña. Inclusive puedes ir y salir del otro lado. Puedes ver el lugar donde se mete el agua y surge todo por aquí. Pero este afluente es parte de la red fluvial del río Audiach. Sí, exacto. Y el cañón que pasaremos es la próxima puerta al valle, ¿no? Sí, es el valle paralelo a este. Está varias horas caminando por este lado. Muy bien. Bien. Guíanos. Nos acercamos a nuestro campamento cuando ya el ocaso se había vuelto noche. Una fogata estaba encendida y un grupo de juglares viajeros estaba practicando para el gran festival de narcisos en la cercana villa de Negrileaza. ¿Esta actividad es tradicional para los rumanos los fines de semana? ¿Acampan y es una de las cosas que se hacen aquí? Eso es correcto. Creo que somos muy afortunados por tener una zona rural tan hermosa y mucha gente aprecia eso. Así que vienen los fines de semana y también en vacaciones de verano. Suelen buscar una tienda de campaña, sus mochilas y se van al medio de las montañas. Así que debes cargar todo contigo. Incluyendo los instrumentos musicales. Las festividades duran hasta tarde. Una pequeña isla solitaria de luz y calor en el vasto océano de la noche. Otra y única iluminación es la luna pálida. Ah. Comprobaremos que no hay osos en la zona. Ah. De mañana las montañas. No las había visto. Primera vez que las aprecio de verdad. Porque llegamos en la noche. Es el paraíso. Estas altas praderas alpinas, el olor a matorrales de enebro, la luz, no tiene comparación. Tras una larga caminata matutina, llegamos a las praderas silvestres de narcisos de los Montes Apuseni. Y aunque el festival se va a hacer la próxima semana, el suelo parece una alfombra blanca. Bien, estoy feliz de que hayamos llegado. ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Dos días? ¿50 kilómetros más o menos? Y aquí estamos. Finalmente. Es un lugar muy agradable para visitar. Es un lugar increíble. Maravilloso. Gracias por ser mi guía. El placer fue mío. Creo que deberíamos sentarnos y sumergirnos a disfrutar este paisaje. Estas impactantes praderas de narcisos son solo uno de los muchos espectáculos florales de los Cárpatos, como descubrí cuando encontré con quien dirige el World Wildlife, Rumania, Erika Stanciu, en un festival de comida y artesanía local. Hola, Erika. Mucho gusto. Hola, qué bueno verte. Qué espectáculo maravilloso. ¿Es una fiesta regular aquí? Se está haciendo regular. Es una vieja tradición que dejó de hacerse durante los tiempos del comunismo y ahora está siendo renovada. Y los locales, incluyendo a los niños, están muy felices y orgullosos de hacerlo. Bien. Sí. ¿Y es artesanía local? Sí. Esta es gente local que se reúne para divertirse y también hacer algunos trabajos. Podría considerarse como un evento social tradicional, un club social. Es un club social. Exactamente. ¿Por qué los Cárpatos son tan únicos? Porque todavía tenemos grandes áreas silvestres, lo que significa ecosistemas muy bien balanceados, con una variedad completa de hábitats y especies naturales que estaban aquí naturalmente y aún lo están y con procesos todavía desarrollándose de forma natural. ¿Realmente esto se mantiene igual a como estaba hace 1000 años?
Sí, existen grandes áreas, grandes zonas centrales, que diría que están todavía en su forma natural. Estas grandes áreas silvestres están conectadas con corredores y esto significa que los animales tienen espacio para movilizarse. ¿Pueden moverse libremente? Sí, pueden moverse libremente. ¿Y eso por qué es importante? Es vital, es especial para algunas especies como los grandes carnívoros que necesitan amplios espacios para sobrevivir. De otra forma habría endogamia. De otra forma habría endogamia, de otra forma toda la población estaría desapareciendo debido a la necesidad de espacio para vivir. Estos son animales grandes que necesitan áreas grandes para alimentarse y es esencial que tengan estos corredores entre áreas silvestres. Hay muchos por aquí, ¿verdad? Sí, y muchas otras especies de aves. Tenemos muchísimas y maravillosas especies de flora. Campos de narcisos y orquídeas silvestres y muchas otras especies que varían de una estación a otra. Ahora en mayo y junio, en las partes altas de las zonas alpinas, se ven maravillosos jardines de flores silvestres. Los Cárpatos podrían ser inhóspitos, pero la gente tiene un milenio viviendo aquí. Y las montañas alrededor de Gradistea de Munte esconden algo extraordinario. Se estima que lo que se puede ver hoy es menos del 10% de una antigua ciudad que está enredada y enterrada bajo las raíces del bosque. Las ruinas de Samiseyetusa, capital de los dacios, ha sido descrita como la Machu Picchu europea, aunque es anterior a la de los incas por cerca de 1000 años. Unos 200 años antes de Cristo, era el corazón cultural, religioso y militar de una civilización que abarcaba desde Eslovaquia hasta el Mar Negro. Pero esta ha sido una región que ha demostrado la imposibilidad de ser conquistada durante mucho tiempo. Los dacios fueron sometidos por los romanos y luego estos se fueron por el alto costo de vigilar un terreno tan salvaje. Luego llegaron los hunos, los bávaros, los eslavos y los búlgaros, también los magiares y los más duraderos, los sajones. Viajando al noroeste hacia Brașov y el piedemonte de los Cárpatos, se llega a una región donde el alemán es ampliamente hablado y muchos de sus habitantes son descendientes de inmigrantes que llegaron en el siglo XII, o al menos ese era el caso a principios de los 90. Este es un paisaje común en estos días. Casas vacías, salones abandonados e iglesias derruidas. Mientras la generación joven abandonó la vida campesina por las ciudades rumanas, existe un problema mayor que estas zonas deben enfrentar ahora. Tras la revolución y caída de Ceausescu, el gobierno alemán dio a sus primos sajones la oportunidad de volver a su tierra natal. Entre la opción de continuar viviendo la adversidad, pobreza e inestabilidad política o la promesa de una vida moderna en Occidente, muchas familias emigraron, dejando todo atrás. Por suerte, no todos estos asentamientos mermados han sido abandonados. Aparte de la creciente población rumana que se mudó para aprovechar la oportunidad de una vivienda gratis, permanece un grupo de sajones leales que se han quedado y están intentando inyectar nueva vida a una parte vital de la identidad cultural de Rumania. La villa de Viscri es una de las afortunadas, donde miembros de la comunidad se han unido para preservar su arquitectura y tradiciones. Muchas de estas casas se remontan a tiempos de sus primeros pobladores, antepasados directos de los actuales residentes, como Caroline Farnolen. Mis antepasados llegaron en 1142, invitados por el rey Geisar II de Hungría, para defender la zona contra invasiones. Así que llegaron con lo que llamamos una carta dorada. Esta fue la razón por la que fundaron 240 pueblos en Transilvania y cada pueblo tiene una iglesia fortificada. Todo el tiempo había alguien vigilando desde la torre por si había peligro. Tocaban inmediatamente una campana y todos corrían a la iglesia. Muy rápido, muy rápido. Y cerraban la puerta tras ellos. Por supuesto. Esta es la iglesia Alba. Fue mencionada por primera vez en 1400 y a partir de entonces viene el nombre de la villa, Deutsche Weißkirche y Viscri en Rumania. Iglesia Blanca en alemán. Iglesia Blanca en alemán. La puerta es maravillosa.
Es una iglesia muy sencilla y nuestra hija encontró unas normas de 1640 sobre cómo la comunidad era organizada y qué tenían permitido y qué no. Por ejemplo, si alguien roncaba durante el servicio y su segundo vecino lo escuchaba, debía pagar una multa. Era permitido quedarse dormido, pero en silencio. Sí, en silencio. ¿Y había un orden jerárquico sobre dónde sentarse? Sí, y lo estamos respetando hoy día, aunque seamos 8 o 9 personas. Por ejemplo, las damas jóvenes se sientan en la parte de atrás y cuando se hacen mayores se mueven más hacia el frente. Después de los 80 años, tienes que sentarte aquí, cerca del ángel de la muerte. Esta es la última estación de la vida. Te estás preparando. Para la vida después de la muerte. Para la vida después de la muerte. Extraordinario. Eso demuestra una actitud saludable y como de negocio frente a la mortalidad. Mire esto. Ah, increíble. Es tan grande que se pueden ver todas las tejas, las vigas, la estructura dentro de la torre. Me sentí como en el arca de Noé, mientras miraba el techo de esta iglesia. La cantidad de trabajo que se requiere para mantener esta edificación es increíble. La comunidad lo hace cuando es necesario. Es por eso que no han construido nada nuevo aquí. Solo mantienen la iglesia y la torre en su estado original. En 1988, Ceausescu propuso que 8,000 pueblos como este fueran destruidos en Rumania para destruir nuestra identidad, lo cual era su objetivo. Y ahora Viscri y otras villas están reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Qué suerte que fue depuesto en el momento preciso. Cuando estoy aquí, siento que soy la persona más rica del mundo. Y cuando estás aquí en la noche y escuchas el canto de las aves y los insectos, yo creo que eso es maravilloso y todo el estrés del día se va. Desaparece. Desaparece. Sí. Creo que la vista desde este balcón debe ser clasificada como una forma de meditación. Sí, lo es. Y estoy muy agradecida de poder vivir aquí y ahora en esta democracia. Comienza a sentirse la presencia del siglo XXI. Pero para estos sajones, la vida diaria se mantiene sin cambios notables. Con la afluencia del turismo y la apertura de varios hospedajes que adoptan tanto la tradición como la modernidad, se está haciendo un mayor esfuerzo para preservar la cultura de antaño. Todos en la comunidad tienen un rol, ya sea moler el grano diariamente para la harina, hasta hornear el pan o cuidar el ganado. Cuando se vive cerca de los Cárpatos, uno de los trabajos más dedicados es atender a las ovejas. Acompañados por feroces perros guardianes Heinz, 57, estos pastores han pasado noches durmiendo en las montañas para proteger a su rebaño de la amenaza constante de los depredadores. Han tenido problemas usualmente con lobos que atacan. Acecha en los matorrales de cardo. Cuando le das la espalda, brinca encima de tus ovejas. ¿Y no les asusta sorprender a un lobo atacando a alguna oveja y tener que ir hasta allá a encargarse personalmente? Los lobos son feroces, pero no tengo miedo. Si ves al lobo antes de que él te vea a ti, está bien. Si ambos se ven al mismo tiempo, te quedas sin palabras. Eso es todo. ¿Y ustedes no preferirían que no hubiera lobos? ¿O es una pérdida aceptable de una o dos ovejas al año a cambio de tener grandes carnívoros? Puede haber lobos y osos mientras no se produzca ningún daño. Todos los días, Stelica y sus compañeros llegan al rebaño a través de kilómetros de pastizales abiertos. Y lo más agotador es que también deben ordeñar a mano el rebaño completo, 2 veces. Bien. Es oficial. Estoy ordeñando una oveja. No es tan fácil como parece. Esta está vacía. Listo. Ah, deberían probarla. Muy dulce.
Al final, esta forma de hacer las cosas podría desaparecer pronto a medida que lecherías y fabricantes de queso local cierren, debido a que no pueden cumplir con las abrumadoras regulaciones de Europa. Una organización que se empeña en prevenir que esto pase es ADEPT, una beneficencia que sostiene que los métodos locales de agricultura son esenciales para la sobrevivencia de este ecosistema tan rico y variado. Me reuní con su fundador, Nat Page. Estamos ahora en una típica llanura húmeda de heno de baja altitud, que es probablemente el tipo de hábitat más amenazado en toda la Europa actual. Existieron alrededor de las villas en la Europa oriental y occidental, y solo han sobrevivido en Europa oriental. Aquí solo, en este metro cuadrado donde estamos parados, al principio de junio, habrá 60 diferentes especies de flores de cada metro cuadrado. La diversidad de las flores es absolutamente increíble, y eso es porque nunca han sido fertilizados y tampoco rociado. Y este tipo de paisaje es de una importancia fantástica para Europa. ¿Y en qué forma están amenazados? Hay dos razones. Una es la necesidad de que los granjeros hagan dinero. Así que, a menos que puedan sacarle valor a los bienes que producen bajo estas condiciones, serán forzados a intensificar. Y la otra es abandono. Si esta tierra se deja sin cultivar, se degenerará a un matorral de bajo valor, que no tiene ni de cerca la misma diversidad. No estamos hablando solo de flores. Existen 100 y 200 especies de mariposas que han sobrevivido gracias a la falta de rociado. Así que estamos tratando de proteger la biodiversidad que depende de las personas y el manejo que ellas hacen, por lo que también estamos tratando de proteger a estas pequeñas comunidades de agricultores. Pero la otra forma más importante a largo plazo de promover su sobrevivencia es ayudándolas a obtener el precio apropiado por los bienes que producen. Traer ideas de mercado innovador significa apoyar a los métodos tradicionales de producción. Parece que estos pequeños agricultores son los custodios del paisaje, porque si ellos continúan sobreviviendo, conservan el ecosistema. Sí. Esperemos que podamos mantener lo máximo posible. ¿Quién sabe? En 10 años esto no será igual. Pero sí podría seguir aquí en 10 años si todos vienen a verlo y lo disfrutan. Sí, que lo vean y lo disfruten y apoyen el sistema económico local y todo. Y el sistema se mantendrá. La mejor forma de explorar esta gentil y ondulante periferia de los Cárpatos es en bicicleta montañera. Un conjunto de vías han sido trazadas en los bosques aledaños y cerros que conectan a Biskri con sus pueblos vecinos. Mientras no haya nada desafiante, es una gran forma de admirar la campiña. Regresé a la villa al atardecer, a tiempo para ser testigo de uno de los espectáculos icónicos de la vida rural de Transilvania. Cada mañana temprano, el ganado que pertenece a diferentes miembros de la villa sale a pastar. En la tarde, de forma puntual, emprenden su camino de regreso. Para cualquiera que crea que el ganado no es inteligente, deben ver esto. Saben exactamente a dónde van, no necesitan que los llamen, van voluntariamente a sus hogares. A medida que la economía de Rumania se desarrolla, el medio ambiente enfrenta un peligro mayor. Como los grandes recursos naturales del país se encuentran bajo tierra o manan de ella, el impacto de este paraíso montañoso es cada vez más costoso. Esta es una de las miles de operaciones ilegales de tala que se desarrollan en las montañas de esta zona. Mientras hablo, este árbol, se pueden contar los anillos, tiene más de 100 años. No es ni siquiera selectiva. Lo peor es que se llevan los árboles más grandes y más viejos. Es una tragedia. La deforestación es la mayor amenaza que enfrenta este mundo silvestre. Para el gobierno y la gente que ha recuperado tierra aquí, el valor de los Cárpatos está en sus depósitos de madera y sus minerales. Para un país que lucha por alcanzar al resto de Europa, esta región es, literalmente en algunos casos, una mina de oro.
Con recursos insuficientes para vigilar un área tan grande y la renuencia de hacerlo, se hace imposible prevenir la tala a esta escala. Además, la ausencia de leyes de planificación provocaron una avalancha de desarrollos nuevos mal concebidos, como estos centros de esquí, muy perjudiciales, construidos en forma apresurada para aprovechar la afluencia de turistas. Si operaciones como estas siguen siendo permitidas por la avaricia y la corrupción y las demandas del mundo occidental, estos bosques en los Cárpatos probablemente desaparecerán. Pero siendo Rumania aún un país pobre, es difícil argumentar que no se debería permitir que exploten sus recursos para mejorar su calidad de vida. Estoy en la frontera del bosque, cerca de Sarand, con el amigo y activista ambiental Radu Mot. Visitamos a una de las últimas personas cuya existencia se mantiene intacta pese al progreso. Un hermoso lugar para vivir, pero muy aislado. Estamos aquí para conocer a una dama llamada Bárbara, quien ha vivido toda su vida en la cima de esta montaña. Su esposo murió hace 24 años. No tiene agua, tampoco electricidad, y no hay nadie en kilómetros. Vida dura. Sin duda es una vida dura. Hola, soy Charlie. Hola, un placer. ¿Cómo sobrevive ella aquí arriba? Tiene algunas vacas, pero ya nadie compra leche. Entonces no tiene ingresos. ¿Tiene problemas con los lobos aquí también? Los lobos mataron a un perro en el otoño pasado. Y los jabalíes destruyeron los cultivos. ¿Y nadie está aquí para protegerla? Solo los perros. Se ven feroces, para ser honesto. Así que subsiste con los vegetales que siembra y la leche que da el ganado. Exacto. ¿Y el agua? ¿Cómo hace con el agua? Hay un manantial abajo en el bosque. ¿Y cómo la trae hasta aquí? Ella solo llena las botellas plásticas porque ya no puede cargar los baldes. Claro, allí hay dos cubetas. ¿Por qué si la ayudamos a ayudarla? ¿Le parece bien? ¿Vamos? Muy bien, hagámoslo. Muy bien, volveremos. No me sorprende que tema bajar a buscar el agua en el bosque si escuchó cómo devoraban a sus perros en su propia puerta. Los lobos atacaron a uno de sus perros cuando ella estaba dentro de la casa. Estoy seguro de que tiene miedo, pero Rumania es conocida por su tradicional coexistencia entre las personas y grandes carnívoros. ¿Y esta es una sección importante de los Cárpatos? Este corredor conecta a dos poblaciones separadas de osos pardos, la de los Montes Apuseni en los Cárpatos centrales con la población principal sur de los Cárpatos. Los grandes carnívoros no pueden existir en Europa sin la aceptación de las personas locales. Están planificando construir una autopista para el sur que bloqueará por completo... No van a poder cruzar, correcto, así que... Correcto, sin una efectiva solución de mitigación... Corta su ruta migratoria a la mitad. Exacto, será una barrera total para la vida salvaje. Bien. Ahí está el manantial. Entiendo qué quiso decir. Es un camino largo. Lo es. Si necesitas un vaso de agua en medio de la noche y escuchas aullidos de lobos afuera, presumo que esto es para sacar el agua. No puedo creer que tenga que hacer esto cada día. Ni siquiera usa las cubetas. Las botellas son pequeñas, no deben durar mucho, así que debe estar yendo y viniendo constantemente. Exacto. Es la única forma que ella tiene de obtener agua. Deberíamos tratar de recolectar dinero, buscarle algún generador, una bomba de agua y una manguera. Ah, hay que resolver esto. Cu plăcere, numai. Trăiți la mulți ani. Sănătate, numai bine. Espero que eso la ayude un tiempo. Es extraordinario que gran parte del bosque natural de Rumania haya logrado sobrevivir al comunismo. Un hecho que se le puede atribuir a lo que irónicamente se convirtió en una actividad del ala derecha, la cacería. Una de las razones por las que los Cárpatos aún abrigan grandes depredadores es porque Ceausescu prohibió la caza para los ciudadanos comunes.
Entre otras cosas, el ex dictador acordó la protección total del oso pardo europeo para tener acceso exclusivo a sus trofeos a finales de los 70s. Hoy Rumania es el hogar de unos 5.000, alrededor de la mitad de la población de osos de Europa. Un hombre trabaja sin descanso para asegurar su sobrevivencia, el naturalista Christoph Bromberger. Me reuní con él en su inspección regular para monitorear los osos en los bosques del norte de Brasov. La naturaleza necesita de los grandes carnívoros porque ellos mantienen todo el sistema balanceado. Ellos mantienen a los ungulados bajo el umbral de manera que el bosque se regenere. Y cuando esto sucede, todas las otras especies, las aves, etcétera, pueden continuar viviendo. Así que los grandes carnívoros son realmente importantes para mantener todo con vida. ¿Te refieres a los herbívoros? ¿Son como ciervos? El ciervo rojo, el corzo, en cierta medida el jabalí, la gamuza en las partes altas. Por ejemplo, si no hay lobos, las gamuzas bajarán al bosque en invierno. Y se pueden alimentar de muchos árboles y jóvenes. Pero si los lobos están allá, entonces las gamuzas se quedan arriba y no dañan el bosque. Entonces protegen los árboles, protegen al bosque del pastoreo excesivo. Exacto. Los lobos y los osos y el lince están en la cima de la cadena alimenticia, así que controlan todo lo que está debajo de ellos. Cuando controlan a los ungulados como el ciervo controla algo debajo de ellos y así toda la cadena continúa. Pero si los lobos, osos y el lince no están, entonces todo se sale de balance. Increíble la cantidad de camiones que hay. Es algo común en este tipo de carreteras. Se ve uno cada 2 o 3 minutos. Sí, es terrible. Y están sacando mucho más de lo que pueden o deben sacar. No es nada sustentable. ¿Por qué es importante preservar estos bosques? Rumania es un país pobre y la madera es uno de sus grandes recursos, ¿verdad? Sí, es cierto. No necesitamos la naturaleza, pero no necesitamos la Catedral de San Pablo, ni el fútbol, ni ninguna de esas cosas. Pero queremos seguir teniéndolas. Y solo somos una especie entre cientos, miles y millones de especies que tienen el mismo derecho a existir. Y ellos necesitan esta naturaleza, así que no podemos venir y decir que vamos a destruirla toda. No podemos hacer eso. ¿Cuántos osos viven aquí? Hay unos 25 osos que vienen más o menos regularmente a este refugio. Este refugio está por ahí cerca, a unos 150 metros. Así que debemos estar muy callados ahora. ¿Son parientes del oso pardo americano? Sí, de hecho son la misma especie, solo que de una subespecie diferente. Bien. Sí, deberíamos estar alertas. Ya puede haber huellas. Encuentras huellas algunas veces. ¿Atacan a las personas? No te preocupes, no te preocupes. Estoy contigo para protegerte. Este refugio fue usado por cazadores de trofeos que ponían la carnada y se sentaban confortablemente a esperar que los osos pasaran frente a ellos. Un marco de metal era usado para medir el tamaño de sus posibles presas. Se levantaban trozos de carne y los osos con la altura suficiente que los pudieran alcanzar eran un blanco fácil. Hoy los osos siguen siendo alimentados y monitoreados, pero para aumentar su población en lugar de sacrificarlos. Oh, allí hay un oso negro. Es una hembra de 5 años. No viene muy a menudo, pero ya la he visto antes. Increíble. Verlos tan de cerca es asombroso. Pero si no está ni a 30 metros. Es probable que nos hayan olfateado, así que saben que hay alguien aquí. Pero si estamos callados y no hacemos ningún movimiento rápido, nos tolerarán. ¿Es eso carne lo que está allá? Porque pareciera que sí, está olfateando. Esos son los restos del matadero. Hace como una semana vinieron y trajeron un camión lleno para acá. La mayoría son vísceras de cordero y cabezas. Prefieren eso que otra cosa, ¿no? Por supuesto, que la carne que es muy rica en proteínas, así que prefieren la carne, pero está empezando a oler mal, así que creo que pronto... Apesta. Se huele desde aquí. Sí, creo que pronto no la tocarán más. ¿Son las crías? Sí, esa es una madre con 3 crías de 1 año. Nacieron en enero. Ah, mira, eso es la primera vez que los saca afuera este año. Nunca había visto esto. No, no, ella había sido muy cuidadosa con ellos hasta ahora. Es la primera vez que están aquí. Entonces es una ocasión especial. Fantástico. ¿Qué tamaño tendrán? 15 kilos ahora. Son pequeños. Muy lindos. Oh, se están cayendo. Tratan de mantenerse. Me imagino que no te aburres de esto, ¿no? No, 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 no.
Te puedes sentar aquí. Probablemente todas las aquí tardes. Todos los días. Todas las tardes pasa alguna cosa. Podría hacer esto siempre, todos los días. Al mismo tiempo que su trabajo ambiental, Christoph y su esposa Bárbara regentan un albergue ecológico que ofrece excursiones guiadas al refugio de osos, al igual que los paseos en kayak. Su escuela de equitación ofrece paseos donde los huéspedes pueden pasar días galopando a través de espacios silvestres sin cercas. Miklósvárosa es la región húngaro-parlante de los Cárpatos, una pequeña villa cerca de Barolt. Vine aquí a conocer el conde de Transilvania, Tibor Canoki. Está transformando su comunidad, remodelando casas sin uso en hospedajes tradicionales y ofreciendo la oportunidad de viajar al pasado. Charlie, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Es impresionante. Sí, tiene 500 años y fue abandonado en los últimos 50 o 60 años. Y ahora estamos empezando a restaurarlo lentamente, paso a paso. Debe costar mucho restaurar este lugar, además muy grande. Sí, primero mucha investigación para ver cómo era antes y luego las técnicas. Las viejas técnicas deben ser usadas, lo cual hace que sea un trabajo grande. ¿Entonces hacen todo a la manera tradicional? A mano. A mano. ¿Cuántas edificaciones hay en la villa? En esta villa hay 6 casas, con establos y edificios a su alrededor. Y luego está este palacete con sus dominios. Así que tomamos todos los edificios, son como una docena. Estás creando un espacio para que la gente venga y se quede y experimente la vida de la villa. Esto es solo un pastizal abierto, pero se siente como estar en un gran parque. Sí, estos árboles maravillosos que tienen cientos de años de edad han estado dando sombra al ganado y es por eso que están aquí. En su mayoría son robles, creo. La mayoría son robles y algunos tienen más de 500 años. ¿Cuál es la historia de esta villa? La familia ha estado relacionada con esta área por casi 1000 años, ¿correcto? La villa en sí misma es la más antigua de toda la región, de la tierra secular, como llamamos a nuestra región, y está poblada por seculares y va a alcanzar su 800 aniversario este año. Mi familia es un poco más joven, llegó apenas hace 40 años aquí, así que tenemos como 760 años. Unos recién llegados. Y usted estuvo en el exilio cuando Ceausescu, pero sí, tuvo luz sí, verde claro. Para regresar. ¿Cómo fue eso? Exacto, fui criado sobre todo en Francia, porque mi abuelo debió irse poco antes de la Segunda Guerra Mundial por ser antifascista. El pobre era antifascista y anticomunista y nació en 1900, así que fue una vida difícil. Muy adelantado a su tiempo. Sí, regresé en los años 90 y empecé a demandar al Estado por expropiación ilegal y gané muchos de los casos, pero no tenía suficientes tierras para mantenerme. Así que decidí vivir del turismo porque es una forma ideal y también una forma de apoyar a los pobladores locales. Por ejemplo, en nuestros hospedajes empleamos a más personas que las camas disponibles y es muy popular dentro de la villa porque la forma en que los empleamos les permite mantener sus granjas. Si tuvieran que ir a la ciudad, tendrían que dejar sus granjas y trabajar tiempo completo. Así que esta es la mejor manera que tengan una ganancia extra, pero manteniendo su forma de vida. Es por eso que creemos que esa es la mejor manera. Y sin comprometerse. Correcto. ¿Y todo esto, esta maravillosa forma de vida, está condenada? ¿Todo va a terminar? Espero que no. He visto en Estados Unidos y en Inglaterra también especificaciones en museos abiertos, personas que se visten y reviven las formas de vida que ellos creen ocurría hace 100 años. Bien, pero eso no es necesario, porque sigue ocurriendo. Por eso es tan importante mantenerlo, porque una vez que lo perdamos, se perderá para siempre, y no es la idea. Se perderá para siempre. La mañana siguiente, Tibor y yo hicimos un viaje a la villa más remota de Salanpatak, donde trabaja con Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, restaurando propiedades como ejemplo de cómo el turismo rural puede beneficiar a comunidades locales sin impactar el medio ambiente.
Una de las cosas sobre Rumania que siempre me sorprende es que se conduce por estas carreteras en medio de la nada y luego se llega a estos pequeños focos de civilización. Y entonces tienes cosas como esta. Y hay algo como esto al final. Dale un vistazo a la casa principal. Tenemos 3 habitaciones. Ha sido un trabajo muy minucioso para restaurar todo el mobiliario. Y los carpinteros hicieron todo ese trabajo. Sí, y el pulimento y el tapizado. Incluso las instalaciones eléctricas debieron ser restauradas. ¿Qué hay de los cuadros? ¿Los cuadros? La mayoría de los cuadros han sido escogidos personalmente por Su Alteza Real. Me encanta esta alfombra. Sí, son alfombras antiguas, turcas y caucásicas. Como son tan viejas, para quedarse en el piso, las colocamos en las paredes. Le dan calidez a la habitación. Correcto. Se necesita en el blanco. En medio del invierno, porque debe hacer frío, ¿no? He visto este color en edificaciones españolas. Esto es cal líquida tradicional, ¿correcto? Sí, aquí se llama azul de Transilvania. Y es característico para casas de los sirvientes, establos y para casas que no son particulares. Este es el viejo edificio del establo que convertimos en un espacio más confortable. Solo un poco. Es un lugar fabuloso para venir a esconderse. ¿Qué es la inscripción? Logro leer algo de Gales. Sí, es una tradición documentar las fechas del edificio y la renovación de casas en las vigas principales. Esta dice, esta casa fue renovada por el conde Tibor Calnoki en 2009 para el príncipe de Gales. Es reconfortante ver a los artesanos trabajando. Es inmaculado cuando ponen las tejas. Si me pregunto cómo hacen para hacerlo bien, no es tan obvio. No, es como armar un rompecabezas. ¿Por qué el príncipe se enamoró de este lugar? Puedo ver que es hermoso, pero ¿por qué aquí? Supongo que es porque es un lugar donde la población aún vive en completa armonía con el medio ambiente, con la naturaleza. Y no es una naturaleza salvaje total y completa como arriba en las montañas. Es en realidad hecha a mano, pero es la cohabitación perfecta del hombre con la naturaleza. En este ambiente confortable es fácil olvidar que los bosques están solo a unos metros de distancia. Algo que recordé cuando fui a una corta caminata por los montes adyacentes. Caminando por los campos de orquídeas, al borde de la línea de árboles, uno se sumerge completamente en un mundo natural. Nunca soñé que vería a estos osos silvestres desde la protección de un refugio, pero aquí estaba la panorámica que estaba esperando todo este tiempo. Prueba de que el hombre no ha arruinado este paisaje prístino e inocente. ¡Increíble! No puedo creer mi suerte. ¡Miren! Pueden ver por qué los Montes Cárpatos, sus bosques, villas, merecen ser preservados en toda su gloria indómita. Para asegurar la sobrevivencia de estos magníficos carnívoros europeos. Si no se hace algo, entonces este paraíso verde se hará ecológicamente yermo como las tierras de Escocia, que una vez estuvieron cubiertas de bosques magníficos de robles, hayas y pinos, y ahora están desnudas, y solo con jóvenes árboles sometidos al pastoreo de una población inflada de ciervos. Pero he venido aquí, a la última parte de mi viaje, a reunirme con uno de los grandes defensores de los Cárpatos, Su Alteza Real, el Príncipe de Gales. Creo que la clave sobre Rumania y Transilvania, en particular, es que hay mucho que podemos aprender, me parece. Es el último bastión de Europa donde se puede ver sustentabilidad real y resiliencia completa y el mantenimiento de ecosistemas enteros para el beneficio de la raza humana, pero también para la naturaleza. Y hay mucho que debemos aprender de eso antes de que sea muy tarde. ¿Entonces es la razón por la que se debe preservarlo Creo para que el es futuro? Sí, pero sabes lo que dice la gente. Estás tratando de evitar el progreso. Pero uno pensaría que a estas alturas ya deberíamos haber aprendido unas cuantas lecciones de las cosas que han salido mal con el enfoque agroindustrial para todo. Porque el gran aporte de Transilvania, me parece, es la combinación de ecosistemas naturales,
los bosques y las áreas de agricultura, conjuntamente con los sistemas culturales humanos. Y es una relación integrada, extraordinaria y única de enorme importancia. Una vez que lo pones todo aparte, te quedas con algo que puede ser explotado sin ser tratado de forma sustentable, si ves lo que digo. Porque si se desforestan grandes franjas de los bosques naturales de los Cárpatos, se está destruyendo uno de los más grandes servicios de la naturaleza al resto de la humanidad en términos de captura de carbono. La industria y la agricultura han llevado casi a la destrucción total del gran bosque de Caledón en Escocia. ¿Existe alguna forma de evitar que ocurra lo mismo en estas tierras de Rumania? Deberíamos ser lo suficientemente listos y sabios a estas alturas. Eso esperamos. Una lección que debimos haber aprendido para evitar que eso pase. De otra forma, si vamos por el mismo camino, la destrucción ocurrirá. Y entonces las personas luego dirán, esperen un minuto, hay que tratar de evitar eso. ¿Qué sentido tiene tropezar con la misma piedra y de forma tan dolorosa para que cuando nos demos cuenta tengamos que rediseñar nuestros sistemas de alimentación y poner la naturaleza de nuevo en el corazón de todo el proceso para que nos provea con lo que damos por sentado? ¿Cómo vamos a ser capaces de rehacerlo? Así que creo que Transilvania es un asunto clave que debe ser abordado. ¿Qué es lo que usted ama de Rumania? Es su atemporalidad, lo más extraordinario. Es casi como algo sacado de esas historias que nos leían cuando niños. Es extraordinario. La gente anhela ese sentido de pertenencia, de identidad, de significado. Y tenemos que encontrar, que redescubrir algunos de esos aspectos. La forma en que producimos alimento y en la que vivimos, y mantener y devolverlo a la naturaleza. Si vamos a asegurar que todo este sistema continúe. Es por eso que los sistemas de cultura humana importan, porque están íntimamente ligados a ese aspecto de la naturaleza. Está en nosotros, pero de alguna forma lo hemos negado y desechado. Hemos dicho que no importa, que no existe, que es irrelevante, y no lo es. Alimento para el alma y el corazón. Eso es lo que Rumania hace por ti.